Una vez el motor de Gloria prendido para salir de Cholula ese primero de abril del 20, sentimos ese vértigo de dejar algo grande, conocido, para saltar al vacío de la aventura diaria. Solo nos íbamos a pasar la cuarentena bajo la palmera de los padres de Jacobo en Zacatlán. Si queríamos independencia, era esencial empezar instalando el baño seco. Cajón de madera, taza separadora de orina y heces, cubeta con tierra que ahora tenemos que compostear cada semana. Para completar nuestro circuito de manejo de residuos, armamos unos filtros hechos de varias capas de carbón activado, telas, tesontle, zeolitas y otros minerales separados por tamaño para filtrar nuestras aguas, ya que no usamos jabones o demás productos industriales no ecológicos. El agua pasa con la velocidad perfecta, podemos conectar al camper. Quitamos el piso que habíamos puesto 3 meses antes porque el pegamento usado nunca se secó e hizo desastre, se levantó el tapiz. Así que preferimos pintar de negro y pensar en hacer algo psicodélico para recordar los orígenes setenteros de Gloria. Dimos libre arbitrio a nuestras manos y mentes que iban poniendo la cinta masking, formando muchos triángulos y otras formas geométricas. Bueno, abriendo el bote me doy cuenta que ese naranja muy transparente es barniz. Lo bueno que a esa hora nos salva el primo Alan con una pintura roja. Quedó muy destructurado, un poco como nosotros. Al día siguiente, también pinté la caja del motor para adecuar los colores y le puse su nombre. Nos encantó el resultado. Para sustentarnos, seguíamos cocinando, gracias a todos los que nos compraron pastelitos, trufas y demás. Nos ayudaron para las obras. Fuera de la cocina, Jacobo hizo cosas en el techo, quisimos quitar el clima defectuoso para ganar altura, no se pudo, lo dejamos. Gracias al tío Clemente, quien nos prestó su terreno, nos escapamos unos días. Nos llovió un poco. Quand il pleut, dans la emisora móvil, Gloria. Y corroboramos que necesitábamos más que 3 días de autonomía eléctrica. El calentador hizo de las suyas. Volviendo, hacemos un primer prototipo de ducha solar. No funciona bien, así que al poco tiempo lo cambiamos por un serpentín que pintaremos de negro. 20 litros son perfectos para un baño de 5 minutos cada quien. A las 12 está tibia. A la una, cuidado que el primero se podría quemar. Muy, muy eficiente. En junio, también era tiempo de quitar las viejas baterías e instalar las nuevas recién llegadas. Sí, porque en nuestras montañas está algo difícil encontrar quien venda solar. Tenemos 4 baterías de 1000 watts cada una que instalamos en un nuevo cajón y conectamos a un transformador de 1500 watts y un controlador de carga. Los paneles se perdieron, así que los fuimos a buscar a Puebla. Uno venía estrellado, pero nos aseguraron que funcionaría. Y de hecho, esos 2 paneles de 325 watts cada uno, que toman la mitad del techo, nos permiten conectar la licuadora, la máquina de coser y, si queremos, luces de antro toda la noche. Se hizo la luz y tenemos agua caliente. Mientras, pinto nuestro logotipo, diseño de nuestra amiga Gaby, señal de nuestro lugar en Cholula. Decidimos seguir con el nombre y la imagen. Una antena con cuchillo y tenedor. Un astronauta que persigue una bandera es muy como nosotros. Quería acabar ese detalle antes de irme a Francia a visitar a mi familia.